La noche del 29 de noviembre, la Alcaldía del Eterno Sol ofreció a los catamayenses una serenata de inicio de fiestas navideñas, con villancicos, música moderna, danza y el respectivo saludo de parte de las autoridades. Ya es tradición de todos los años exhibir diferentes locaciones en la Plaza Central del Cantón, con la finalidad de revivir el espíritu navideño, resaltando su principal valor, que es el de compartir. El acto inició a las 20 horas con el respectivo saludo de la primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero Luzuriaga, quien manifestó que esta es una fecha que convoca a la reflexión y a vivir en armonía, un mes que permitirá renacer en nuestros corazones y en nuestros hogares el espíritu navideño. Permítame en esta noche tan especial, en que prácticamente iniciamos ya la Navidad, el mes de diciembre, una fecha muy importante que nos convoca a la reflexión, a trabajar en armonía, un mes de paz, un mes que nos va a permitir a cada uno de nosotros renacer en nuestros corazones, en nuestros hogares, y también dar fin a un año también lleno de alegrías, de tristezas, de dificultades, de logros. Pero estamos convencidos que mientras permanezcamos unidos, fortalecidos, trabajando en conjunto, articulando ese trabajo que se ha logrado durante este año, 6 meses de administración, quiero también hacer propicio este momento para agradecer a toda la ciudadanía del Cantón Catamayo. Gracias por el apoyo que están brindando a esta administración. Es por eso que en esta noche quiero desearles una feliz Navidad, un próspero año 2016, que Dios nos colme de bendiciones y nos dé la sabiduría para seguir luchando, para seguir trabajando sin desmayar. No permitamos que nadie nos envenene el corazón. Vayamos siempre por ese futuro, buscando mejores condiciones de vida para nuestra ciudadanía, y lo lograremos cuando permanezcamos unidos, ciudadanía y autoridades responsables por el desarrollo de este hermoso y próspero cantón. Los adornos que se exhiben en el Parque Central son realizados por manos catamayenses, personal que labora en el mismo GAD Municipal de Catamayo, cuya finalidad es dar valor a los artesanos locales, y por otra parte también la optimización de recursos, que es muy importante para la presente administración. Luego, en el contexto, se desarrolló una serenata, lo cual integró a muchos catamayenses, junto al gigantesco árbol navideño. La caravana musical de la Alcaldía de Catamayo presentó a todos sus talentos, dirigidos por el maestro Carlos Pineda. Mentirosa, traicionera, y yo esperaba por ti la vida entera. Los jóvenes artistas deleitaban con sus canciones. La alcaldesa del cantón compartió un vaso de chocolate con todos quienes disfrutaban de esta serenata de inicio de fiestas navideñas. En una segunda intervención, Janet Guerrero Luzuriaga felicita a todos estos jóvenes talentos impulsados por el gobierno municipal a través del Departamento de Cultura. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es.